de la presencia del Instituto aquí en Catamarca es, por primera vez, realizar un seminario regional en esta provincia, comentar un poco cuál es el panorama actual de la cadena de ganados y carne vacuna, marcar un poco las claves del negocio en términos del eslabón primario, el eslabón ganadero, señalar algunas particularidades, más allá de lo que sucede a nivel nacional, con la realidad productiva de esta provincia, ¿sí? Nosotros estamos mostrando algunas cuestiones vinculadas a productividad, a indicadores ganaderos, donde a nivel nacional es uno de los problemas estructurales que tiene nuestra ganadería, en donde algunos indicadores, como la relación, por ejemplo, de ternero-vaca, que a nivel nacional anda entre 60 y 64%, cuando uno lo compara con la situación especial de esta provincia, uno encuentra en la provincia que esa relación no llega al 50%. O sea, tenemos un problema estructural a nivel nacional que a nivel provincial se manifiesta con mayor intensidad. Esto tiene alguna explicación por el tipo de productores que encontramos en la provincia. Son productores más bien chicos, el 9 de cada 10 productores tienen un rodeo que no supera las 100 vacas, ¿sí? los 100 vientres, ¿sí? los 100 animales. Y por el perfil productivo de la provincia, son productores orientados fundamentalmente a la actividad cría, justamente la que tienen mayores deficiencias tecnológicas.